bienvenidos a Viernes de Concurso. Con ustedes, Javier Estamato. Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido. Un saludo muy respetuoso a usted, a sus compañeros ahí en la mesa de trabajo, a los compatriotas más ilustres. Hombre, muchas gracias. Presidente Juan Manuel Santos, bienvenido. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor presidente, pero por favor salude al doctor Álvaro Uribe. Mire, presidente Uribe. ¿Qué? Pues mire, 89 twitters. Yo creo que yo nunca he escrito 89 twitters en un solo día. La verdad, estaba yo muy concentrado porque el país hoy es una vergüenza y esos bandidos de la FARC estafaron al país. Mire, este gobierno dio de baja al número uno, dio de baja al número dos y han neutralizado, dado de baja o capturado 44 comandantes de frente. Eso no lo ha hecho ningún otro gobierno. Qué bueno, pero nosotros debemos escoger a Francisco Santos. Mijito, coja oficio. Bueno, señores, calma, por favor, porque aquí llegó el momento de las preguntas. Presidente Juan Manuel Santos, por favor complete la siguiente frase. ¿Lograr que Bogotá sea una ciudad sin huecos en sus calles? Usted sabe mejor que nadie que eso es absolutamente imposible. ¡Eso es correcto! Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo es el periodista Manuel Salazar? Hombre, muy, muy bajito. ¡Respuesta correcta! Presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le dijo la secretaria al jefe cuando ya llevaban más de 6 horas metidos en un motel? Por favor, ya no más. ¡Muy bien! Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué le dijo un gallo de pelea a otro gallo de pelea? Yo soy combatiente. ¡Eso es correcto! Presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le escribe usted en Twitter al expresidente Uribe cada vez que él le saca la piedra? Al son que me toquen bailo. ¡Respuesta correcta! Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿y usted qué le escribe al presidente Santos en el Twitter cada vez que él le saca la piedra? ¡Ay, querido! No me ponga hoy a bailar con el diablo. ¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos 2 ganadores. El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se van juntos a ver la película Los Pitufos, acompañados por Angelino Garzón y Gustavo Petro. Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué tal el premio? A mí me parece bien, a mí me parece eso correcto. Presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo se siente con este premio? Un poco triste, pero muy tranquilo. Y hasta aquí llegó Viernes de Concurso.